Hoy os vamos a traer un tema muy interesante y es un tema del que se ha hablado muy poco a lo largo de la historia, pero que nos lleva acompañando muchísimo tiempo. Hoy en Memorias de Dolly nos vamos a hablar de la biología del comportamiento homosexual en animales, o lo que es lo mismo, animales que tienen sexo con otros de su mismo sexo. Pero antes de que veas este vídeo queremos dejarte una cosa cristalina. Las bases biológicas que regulan el comportamiento humano están ahí. Existen y en mayor o menor medida pueden condicionarnos. Pero hay algo que también es muy importante, y es que los factores no biológicos que afectan a nuestro comportamiento son gigantes. La evolución nos ha llevado a un desarrollo social que dificulta enormemente separar lo biológico de lo cultural, si es que se puede decir así. Así que nada de lo que os contemos es aplicable a humanos. Además, en Memorias de Dolly somos biólogos, y en este vídeo nos ceñiremos únicamente a lo que os podemos explicar sin meter la pata. No obstante, estamos deseosos de que desde la antropología, la sociología o cualquier otra rama de estudio nos podáis iluminar. Dicho esto, empezamos. La primera pregunta es fácil. ¿Existen comportamientos homosexuales en animales? Pues en primer lugar hay que dejar clara una cosita. El sexo entre dos individuos del mismo sexo no es algo que esté fuera de la naturaleza. Claro que se da. Si piensas que el comportamiento homosexual es algo que solo se da en nuestra especie, los Homo sapiens, estás muy equivocado. Igual lo de que seamos de género homo te ha liado un poco. Para que te hagas una idea y flipes, se han reportado casos de sexo entre individuos del mismo sexo en más de 1500 especies distintas de animales. Insectos, peces, reptiles, anfibios, aves, mamíferos, de todo. Y probablemente existan otras muchas en las que todavía no se hayan observado. Sí, como lo oís. De hecho, este comportamiento es aún más habitual en primates. Y no estamos contando con los humanos, que, bueno, también lo somos. Pero es que aquí no hemos venido únicamente a reportaros la existencia de estos casos. Aunque que lo hagamos es muy importante, porque pone de manifiesto que el comportamiento homosexual en animales no es que no existiese, sino que no se estudiaba. ¿Adivináis por qué razones? Aquí os vamos a hablar de si existe alguna razón biológica relacionada con estos comportamientos. Por cierto, a pesar de que sí que existen casos de emparejamientos durante mucho tiempo entre animales del mismo sexo, como en el caso de los cisnes, ese no es el libro del que os vamos a hablar hoy. Los estudios que apoyan y debaten las teorías que os vamos a explicar han considerado como comportamiento homosexual el cortejo, la cópula, el intento de montar o el contacto genital. Y bueno, sí, también se ha considerado como este comportamiento el emparejamiento, pero remarcamos que esto último ocurre de forma menos habitual. Sé que ahora muchos me diréis, ya David, pero estás reduciendo la homosexualidad únicamente a relaciones sexuales puntuales, ¿no? Bueno, aquí es donde entra esto que os digo de los factores culturales. Por eso mismo, para hablar de ello, nos va a tocar ir al barro y definir lo que podría ser la homosexualidad en el mundo animal. Más en concreto, hoy os traemos los resultados de un estudio en el que se han recopilado datos de muchos otros estudios, y en el que se discute si los encuentros homosexuales, subrayamos sexuales, han supuesto una ventaja en la evolución. ¿Cómo os quedáis? Por eso, para este vídeo vamos a dejarlo claro, homosexualidad no es la palabra correcta. Desde luego, tampoco estamos hablando de la orientación sexual o de otro tipo de cuestiones identitarias relacionadas más bien con el ser humano. Como os decimos, mayoritariamente hablamos de sexo con individuos del mismo sexo. En este vídeo, vamos a llamarlo comportamiento homosexual, para diferenciarlo de simplemente la homosexualidad. Una vez definido, vamos con la segunda pregunta del vídeo. ¿Existe una razón biológica por la cual se da el comportamiento homosexual? El primer dato interesante que nos da el mencionado estudio es que el comportamiento homosexual en mamíferos se da más o menos con la misma frecuencia entre hembras que entre machos. Vamos, que el Tinder animal no va a tener que complicarse mucho con su algoritmo. No obstante, sí que hay una particularidad en esto que os contamos. Resulta que las especies en las que los adultos tienen por costumbre darse de leches entre ellos, en las que se matan, asesinan, pelean a muerte, ejecutan, se mandan al otro barrio, se mandan al lobby, hacen la guerra, como queráis decirlo. En estas especies, los machos sí que suelen tener una mayor prevalencia en su comportamiento homosexual. Las hembras de este tipo de especies también tienen algo de prevalencia respecto a las especies más pacíficas, pero solo un poquito. Pero es que esto no es todo. Otro dato muy interesante es que el comportamiento homosexual suele aparecer con más frecuencia en animales sociales que en animales no sociales. Y si lo pensáis, los primates cumplen ambas, sociales y violentos entre sí, así que también se dan aún más casos de comportamiento homosexual entre primates. La pregunta del millón, después de hallar estos resultados, es ¿hay un porqué? ¿Qué lleva a estos animales a tener estas relaciones? Tal y como os explicamos en nuestro vídeo sobre la reproducción en animales, lo de ligar es una inversión, y cuesta mucha energía. Una energía que se acaba empleando en conseguir un beneficio. Y este beneficio suele ser transmitir tus genes a la descendencia. Aparentemente, el coste de energía que puede tener una relación homosexual para una especie animal cualquiera es alto, ¿no? No hay genes transmitidos, no hay hijos. Entonces,
Muchos nos diréis, basándoos en la perspectiva del ser humano, que los animálicos también tendrán que disfrutar, y que el sexo es vida, sea con quien sea. Y oye, os doy toda la razón. De hecho, una de las teorías que más se comentan es la de que, bueno, este comportamiento es una forma de aliviar la tensión sexual. Vamos, que si únicamente tiene sexo por placer, da un poco igual con qué sexo sea, ¿no? Pues ya veréis que esto quizás no tiene tanto sentido, por varias razones. El primer problema aquí es que eso de disfrutar es una cosa muy nuestra. La vida sexual de los insectos, las arañas, los peces es muy distinta. Lo que os decimos es que muchas especies no gozan tanto del sexo como algunos mamíferos. Eso sí, nosotros presentamos un comportamiento homosexual más acusado, y también somos los que en muchos casos podemos llegar a sentir placer al aparearnos. Hablamos de mamíferos, no de humanos, ¿vale? Pues bueno, hay muchísimas teorías que hablan de por qué el comportamiento homosexual se da, y al igual que esta que os hemos contado, muchas de ellas niegan que este comportamiento sea algo que se haya adquirido por la evolución. Este tipo de hipótesis se llaman no adaptativas. Vamos, que rozar el booty con un bicho de tu mismo sexo no ha supuesto ninguna ventaja ni desventaja a la evolución. Ahora, ¿cuáles son estas teorías? Pues bueno, entre ellas existe la teoría de que el comportamiento homosexual se da como una forma de entrenamiento para el sexo. Otra de ellas es que es una forma de promover que los machos sean más activos sexualmente y bueno, pues como de mantener la llama viva. Hay otras teorías como la de que este comportamiento es consecuencia de un conflicto de identidad. También existe la teoría de que el comportamiento homosexual tiene que ver con que hay una disponibilidad limitada de individuos del sexo opuesto. Vamos, que como no pillo, me tiro a quien sea. Lo cierto es que probar estas teorías es de una dificultad inmensa. Vamos, que son solo teorías y no están confirmadas. De hecho, el estudio que os hemos traído precisamente niega las explicaciones no adaptativas y postula que el comportamiento homosexual sí tiene una base adaptativa. Esto quiere decir que el sexo con animales del mismo sexo, especialmente mamíferos, ha tenido un papel en la evolución. ¿Y esto por qué? Bueno, pues en primer lugar, según la teoría del estudio, el sexo entre individuos del mismo sexo podría tener una función a la hora de mejorar las relaciones entre los individuos, formar vínculos, alianzas y bueno, traer el buen rollito. Algo que podría tener sentido si pensamos en los resultados del estudio, que los animales más sociales tienen mayor tasa de comportamiento homosexual. Pero esto no es todo. La hipótesis también planteaba que el comportamiento homosexual podría tener sentido limitando las agresiones entre individuos del mismo sexo, algo que encaja perfectamente con los datos obtenidos sobre que los machos de especies violentas entre sí tienen más tendencia al comportamiento homosexual. Vamos, que para evitar liarse a leches o para reconciliarse, pues nos liamos. Utilizarían el sexo como un recurso para la conciliación. Como buena hipótesis adaptativa, se sugiere que el comportamiento homosexual en animales ha sido necesario para la evolución, ya que ha permitido mejorar y mantener las relaciones sociales. Una adaptación que han adquirido además muchísimas especies distintas de forma separada, sugiriendo lo que en biología se conoce como evolución convergente. Vamos, que dos especies muy distintas han llegado a un mismo punto, pues porque les venía bien, como la capacidad de volar de las mariposas y los pájaros. De todas formas, estos hallazgos no niegan que haya otros factores detrás de la evolución del comportamiento homosexual en animales, incluidos los no adaptativos. Por otra parte, otros me diréis, si el comportamiento sexual es una adaptación, ¿no debería haber genes que lo codifiquen y transmitan? ¿El famoso gen gay? Pues volvemos a repetiros que esto de lo que hablamos no tiene nada que ver con la homosexualidad en seres humanos. De hecho, es algo que se ha estudiado y por ahora parece que no existe ningún gen gay. No obstante, volviendo al comportamiento homosexual en animales, si aceptamos la hipótesis adaptativa del estudio, es cierto que algún gen tiene que haber. Esto es mucho más complejo porque, lo primero, no tiene por qué ser un único gen, sino varios genes, que además pueden ser responsables, quizás de forma simultánea, de otro tipo de funciones o comportamientos, además del comportamiento homosexual. Y ahora os vamos a dar lo que venís buscando, pillines. ¿Qué animales tienen sexo con animales del mismo sexo? Vamos a la parte más picante del asunto. Como os hemos dicho, hay miles de ejemplos, pero os vamos a poner unos pocos que a nosotros nos hacen gracia. Por ejemplo, en los maravillosos bonobos, como no podía ser de otra forma, el comportamiento homosexual es muy normal. También se ha descrito este comportamiento en pingüinos, y en ellos es muy curioso porque pueden llegar a formar parejas relativamente estables. Ejemplo de esto fueron Penélope y Missy, dos hembras de un zoo en Irlanda, o Roy y Silo, dos mediáticos pingüinos del zoo de Central Park en Nueva York. Aquí hay que tener en cuenta que los animales que se crían en cautividad se comportan de forma distinta.
Pero eso no cambia nada, ya que estos comportamientos también se observan en machos y hembras en estado salvaje. Entre los leones también se observa este comportamiento, especialmente entre machos, siendo muy típica la monta o el frotamiento mutuo. Y bueno, nuestra amiga Dolly también tiene algo que decir aquí. En Ovis aries, vamos, las ovejas domésticas, parece que también se dan comportamientos homosexuales de forma asidua, aunque es muy específico de los machos. No obstante, también se dan casos entre hembras del mismo sexo de la especie de albatros de Laysan. Pero aquí la cosa va mucho más allá, porque muchas de las parejas en sus colonias están compuestas por dos hembras, que anidan juntas y utilizan el esperma de los machos para fertilizar sus huevos y luego criar conjuntamente a los polluelos. Algo similar se ha visto en los cisnes negros, en los que en este caso los machos son los que crían los huevos de alguna hembra o llegan a adoptar polluelos. Por cierto, aunque esperemos que no, si con este vídeo pretendías responder a la pregunta de ¿por qué soy homo, hetero, bi o asexual? O lo que seas, sentimos decepcionarte. La biología no te va a dar la respuesta para eso. Aunque quizás nos pueda acercar a entender por qué nos parecemos en muchas cosas a los animales con los que compartimos tanta historia evolutiva y que, para que no se os olvide, también tienen comportamientos homosexuales. Recordad, no confundir la homosexualidad con comportamientos homosexuales o sexo con animales del mismo sexo. Pero no estés triste. Y si el vídeo no te ha gustado, tampoco estés triste. Para compensarte te ponemos esta imagen de dos pandas, dale que te pego, que es algo que es imposible que no te guste. Esperamos que con esto te suscribas y nos des un like. Y si tienes algún comentario, ya sabes, tienes una sección estupenda para decirnos lo que piensas del comportamiento sexual animal.